is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Que sepa su media naranja, que acá lava los platos en Mendoza y allá no. ¿Eh? Esto como para que no, vaya cobrándose. Allá también lava los platos, ¿eh? Bastante sucia es la otra, bastante sucia. ¿Vieron que en la colimba del stand-up del Club de la Risa se labura? ¿Eh? Se labura cuando yo digo se labura en serio. ¿Eh? Queremos con esto del plato lleno de fideos invitarlos a que vengan a Cambodia a las 12. ¿Y cómo se llamaba el bar anterior? ¿El de la 9? ¿Interbar? Valentino, el jueves vas a ser jurado de la Copa Club de la Risa. Valentino, el jueves en el Club de la Risa, sí. Vas a hacer risoterapia en un lugar de ancianos conmigo. ¿Eh? Pero, para los viejitos. Claro, y todo eso para pagarte todo lo que te acabas de chupar, mirá. Lo que se acaba de chupar el negro, ahí están todos los cadáveres. ¿Eh? Puedo seguir por abajo, una dama Juana en vivo, Juana, todo eso, el negro. Entonces, él tiene que laburar. Y eso que recién llegamos. Bueno, como vieron, estuve con Fede Marzado, estuvimos almorzando un rato y ya me tuve que ir porque tengo acá en el resto del teatro unos coaching que dan a unos alumnos que van a ir viniendo uno por hora hasta las 8 de la noche, donde me vuelvo a encontrar con Fede Marzano y vamos a dar clases a su taller particular de comedia, donde también voy a dar una charla para presentar el taller de marketing que voy a dar el jueves. Es todo una movida para hacer crecer a los comediantes, para que tengan más herramientas para futuro y que mejoren como profesionales, así que estoy muy contento, estoy contribuyendo un poco a lo que es la comedia mendocina y eso me alegra mucho. Vamos a conocer a los comediantes que van a venir, tal vez les muestre algunas imágenes, veré cómo hago. Nada, muy wow, un poco acelerado para que vean, no se torne aburrido, pero bueno, nada. Bien, ya estamos en Mendoza. Hola,
aparte de eso, yo tengo mis monólogos, yo hago publicidad. ¿Sí? ¿Publicidad avisada? Sí, sí, publicidades. Sí. YouTube, estamos acá con el Batata, Salvador Batata. Estamos yendo a un centro jubilado. Yo pensé que era un geriátrico, pero estamos yendo a un centro jubilado a hacer reír a los abuelos, ¿verdad, dale, señor Batata? Almeida, dale. Ahí está, vamos, señora. Centro jubilado, que arde. Malísimo. Bueno, no, malísimo, sí. Dedicaste a hacer clown, no a cantar canciones. Nada, nos vamos a divertir. Estaba Fede Marzano, está esperando ahí, supongo, ¿no? Sí, está esperando ahí, así que seguro que vamos a hacer reír un poco a los abuelitos antes que pichen, ¿no? Porque quién sabe cuándo pueden palmar. Que ojalá que no se mueran de la risa en este caso, ¿no? Que no se mueran de la risa. Bueno, nada, los dejo de YouTube. Espero que les guste lo que está por ver, porque estoy muy emocionado yo con esta experiencia nueva. Con la batata y vamos con el batata y dale con la batata y vamos con el batata. A ver, otra vez, esa, dale con el batata y vamos con el batata. Mira, ahí está el Fede. ¿Todo bien? Mati. Buenas. Martín, un gusto. ¿Todo bien? Vamos a arrancar, Federico Marzano, ya, vamos a ganar. Más fuerte, ya, amigo. Bueno, le vamos a meter onda o no le vamos a meter onda. Sí. Lo hacemos de vuelta, me presenta de vuelta, me ovaciona a mí, me gustaría que se paren como Juan Presidente.
presidente de la risa, como presidente del humor argentino, necesito la ovación de mi público, pero que sea real, que sea del corazón, así como la del maestro, que ya se está riendo antes de que arte. Él se ríe de mí, él se está riendo de mí, no conmigo, se ríe de mí. Pásese para ese profesor. ¿Quién me quiere putear? Levante la mano que me quiere putear. Bien, vos pasate para allá. Uno, a la cuenta de tres. Una risa hermosa para el comediante que viene. Uno, dos, tres. ¡Qué flojita! Siga, aplauso, risa y aplauso, risa y aplauso, risa y aplauso, risa y aplauso. Va, 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 va. Batata, risa pública, un fuerte aplauso para él. Cintura, 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 mira. Ah, vamos a la... ¡Bueno! Me gustó la rayada, ¿eh? Usted, así, usted. Sí, parecido. Bien. Y ustedes dos, porque no me queda otra, tienen que hacer así, miren. ¿Sí? ¿Sí? Dele usted. Usted primero. Sáquese, no se le van a caer los bracitos, mi amor. Usted haga así con el corazón. Y usted haga así. Él. Dale, chihuahuachón. Dale, que ya me estaba poteando. Sí, vení, vení, agarrala, vení. Agarrá el micrófono, vení. Sí, uno. Dos. Tres, usted. Cuatro, el corazón, así el corazón. Y usted. Escuche, cuando yo le diga, hace la coreografía, espere. Exclusivamente de Buenos Aires para hacerlo y para brindarles un momento lindo, un amigo de Buenos Aires que es un humorista de puta madre. ¿Eh? Así que fuerte el aplauso, esos son 1200 kilómetros para venir acá, para estar hoy acá, exclusivamente para ustedes. Fuerte el aplauso para el negro Almeida, fuerte el aplauso. Hola, no sé por qué lo de negro, ¿no? Es un tema pigmentario. ¿Cómo estamos? Con la chomba, ¿no? No, le vamos a hacer una cosa de color. Y nada, vine acá para hacer una historia con todos ustedes. Quiero hacer algo con todos ustedes, una historia. Quiero que hagamos una historia juntos. Va a ser un policial. ¿Les gustan los policiales? ¿Sí? ¿Sí? Bien, me gusta la gente que le gusta ver gente muerta. Está bien, ¿eh? Ahí tenés. Un policial, vamos a hacer juntos un policial. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una historia improvisando, ¿sí? Yo voy a ir preguntándoles cosas y ustedes me tienen que responder. Y en el medio también tienen que hacerme los efectos de sonido. Por ejemplo, si yo digo, estaba en la calle y había un montón de perros ladrando. ¿Caniche? ¿Qué pasó, chico? Era como... Chiquitito. Muy bien, se entendió. Uno, dos, tres, aplausos. Y empieza la historia. Eran las 6 de la tarde en el SIC. Y de repente suena mi teléfono. Era un teléfono de los 70, ¿está bien? Y contesté, hola, y de repente escuché a un hombre, Alicia, que me decía, tardaba mucho Alicia en hablar, se ve que había fumado algo raro antes. En ese momento Alicia me contó que le habían robado el gran tesoro, su más grande tesoro, el más tesoro, el tesoro más grande de todos los tesoros, su... No, mi marido no.
no era su marido. Claramente el tesoro no era su marido. ¿Cuál era el tesoro? Si no es tu marido, por favor, Alicia, ¿cuál era el tesoro? La memoria era el tesoro. Claramente la memoria, le habían robado la memoria con una máquina. Seguramente fue ese maligno, ese malvado, ese señor. ¿A dónde vas? El señor, ¿a dónde vas? Porque no tenía nombre. Era el secuaz, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Le había robado la memoria a Alicia. Y me pidió que se lo vaya a buscar. En ese momento colgué y fui directamente y agarré mi moto. Ruido de moto. Era gasolera la moto. Y con la moto fui andando hasta que de repente empiezo a escuchar tiros por el costado. ¡Este sí que lo tiene en serio! ¡Tenía que ser negro! ¿Cómo tiró? ¡Siento tiros y me caigo! ¡Oh! Y me rescata. ¿Cómo es tu nombre? Me rescató Mercedes. ¡Ay, gracias, Mercedes! Casi muero. ¿Vos viste la memoria de Alicia? ¿Vos sos la secuaz de él? ¿Que se dé la memoria? ¿Dónde está la memoria? Mercedes, ¿dónde está la memoria? Pero la puta madre con la memoria. Todo el mundo la pierde. En ese momento me levanto, veo mi moto toda rota y se la entrego al mecánico. Hola. El mecánico, hola. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Así. ¿Qué tiene mi moto? Bien. Está bien. Evidentemente me caí por boludo, no por los tiros. Bueno, sensual, hija de pa. Eso es sensual. ¿Y pero cómo hace cuando? Hola, mi amor, hoy quiero garchar. Coordinación, baile sensual, a ver, ¿eh? Y la palma, vamos, vamos, dale, Luque. A la gente sin lengua de sal. Fuerte el aplauso para ellos. Pueden volver a sus lugares. Muchas gracias. Muy macho, ¿verdad? Pero cómo movía la cintura, ¿eh? Terrible, esa colita pedía, ¡epa! Cuando la cola resonga pide por eso. Bueno, muchas gracias, gente. Mi nombre es Martín Almeida. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Lo dejo con Fede Marzano. Fuerte el aplauso para Negro Neila, que se viene para hacer los reyes de Buenos Aires. Buenas noches, ¿la pasaron bien? ¿Quieres más? Buenas, YouTube, como siempre acá caminando en las calles del país, en las calles argentinas, sea cual sea la provincia. Tuvimos una función muy linda ayer, la verdad que una de esas experiencias que te trae esto de dedicarte a expresiones artísticas, sea cual sea, brindar un show para gente mayor, que lógicamente no va a ser una fiesta como esas fiestas de espectáculos, porque son gente mayor, porque tienen un registro diferente, porque algunos están más lúcidos que otros, pero se divierten, se ríen, uno se tira arriba, hace morisquetas, grita, ríe, los hace bailar, todo sirve para que tengan un lindo momento y te llena bastante, yo qué sé, es una de esas cosas que te llenan, que te vas diciendo, wow, loco, mirá, nunca pensé que iba a estar haciendo esto acá. Cuando me lo propuso Fede, me dijo, che, no sé si te interesa, le dije que sí de una. De hecho, el miércoles que viene lo vamos a volver a repetir. No creo que lo grabe porque ya con una sola muestra está bien para ustedes. O sí, no sé, vamos a ver. Pero nada, creo que es un momento único que se vive. Pocas veces que está bueno hacerlo. No sé si siempre, cada tanto está bueno. Me sumaría a hacerlo tal vez en Buenos Aires una vez cada tanto. Pero bueno, más allá de eso, hoy empiezan los shows reales, digamos, los shows ya pactados. Hoy jueves tenemos la copa. Antes de eso voy a dar el taller de marketing para comediantes que se interesen de acá de Mendoza para mejorar su performance a nivel redes, a nivel estética, a nivel lenguaje, a nivel mensaje y ser más profesionales, como a mí me gusta decir en cuanto a lo laboral. Y después tenemos el primer show en la Copa. No se llama la Copa, el primer show es la Copa. Es de la Champions, de las competencias que organiza Fede Marzano en Valentino. El bar se llama Valentino. Y
Después de juradear a los comediantes que van a estar compitiendo, yo actuaré unos minutos para mostrar un poco de mi material. Y así haremos el viernes y el sábado. Y nada, lo estaremos pasando lindo, así que...